nuestra principal conclusión es que en un 70% las medidas del acuerdo de paz o las disposiciones que las cuantificamos en un número aproximado de 122, un poco más, un poco menos, pero más del centenar, es que en un 70%, un poquito más, 71, esas medidas y esas disposiciones que estaban en el acuerdo de paz se fueron progresivamente vaciando en el marco normativo que se ha ido aprobando, que aún no ha terminado de incorporarse todo en el marco normativo del acuerdo de paz, pero en lo que hasta el momento se ha logrado. Ahora, cuando miras el desarrollo operativo, es decir, el concreto, es decir, el que realmente marca la diferencia entre si la vida de una mujer se transforma o no se transforma a consecuencia del acuerdo de paz y de las disposiciones del mismo, ese balance operativo es menos positivo que este balance normativo. En un 17%, esas disposiciones se han ido ya aplicando de manera concreta en favor de las mujeres. ¿Tú me puedes decir 70 frente a 17 es un poco dispar? Y yo te puedo decir sí, ha habido tradicionalmente una gran diferencia entre los avances formales que hemos ido logrando y los avances reales. Pero en este caso no podemos olvidar que estamos hablando de 15 años en ese proceso de implementación del acuerdo de paz. Si tú me vuelves a preguntar dentro de 15 años por qué se quedaron en el 17% si no avanzamos más, yo te voy a decir, fracasamos. Y nosotras, como estrategia, cada vez avanzamos más en entregarle a la institucionalidad las medidas concretas para resolver tierras, para resolver participación, para resolver sustitución voluntaria de conflictos, para resolver derechos de las víctimas. Cada vez medidas más concretas, porque cada vez nos convencemos más de que si dejamos espacios abiertos y libres para que opere el imaginario discriminatorio de los funcionarios y de las funcionarias, ahí encontramos obstáculos para el avance de las mujeres. Pero entregar propuestas concretas se encuentra con la resistencia de las entidades. No me puedes venir a proponer esta cosa tan concreta porque eso es de mi resorte. En términos generales, estamos hablando de justicia transicional cuando una sociedad decide hacer un tránsito de una dictadura a una democracia o de la guerra a la paz. El mecanismo entonces denominado justicia transicional permite que aquellas razones por las cuales, para el caso de un conflicto armado, se inicia una negociación que obviamente significa que se sienta a negociar, que no esté derrotado, como fue en el caso de Colombia. No estaba derrotada esa guerrilla que se sentó a negociar. Ese aquel que se sienta y es aquella que se sienta solo si tiene una serie de beneficios y de ventajas, porque si no las tiene, no se sienta a negociar. En este caso no entrega las armas ni se reincorpora a la vida social, política en general. Bien, en el marco del pacto del alcance de la justicia transicional en este proceso con las FARC, las mujeres jugamos nuevamente un papel esencial en el proceso de conversaciones en la mesa de La Habana y ahora en el proceso de implementación de esos acuerdos en esta materia. Solo te resaltaría que el hecho de que las mujeres encuentren en las guerras sean una de las víctimas con mayores niveles de afectación, porque en esas guerras le va mucho más mal a quien tiene mayores niveles de discriminación y de desventaja social. Si tengo menores niveles de estudio, si tengo menores niveles de sostenibilidad económica, las vulnerabilidades que genera la discriminación hace que las guerras se ensañen en los sectores vulnerables por discriminación o por marginación. Las mujeres son uno de ellos. Entonces, las mujeres son unas víctimas desproporcionadas frente al desplazamiento forzado, frente al despojo de la tierra, frente a las múltiples manifestaciones de la guerra. Pero, de manera particular, desde la perspectiva de muchas de las organizaciones, entre ellas de la mía, la violencia sexual que se expresa en la guerra, pero también la violencia sexual que está por fuera de la guerra, es una de las mayores expresiones de la discriminación contra las mujeres, porque es el mensaje de que el cuerpo tuyo frente a quien te está agrediendo no es tuyo, o no importa si lo es, se te puede agredir por las razones que sean. En la guerra, porque eres hija de alguien que está cercana al enemigo de quien te violó, o porque te enamoraste de una persona diferente al bando de quien te violó, o porque eres lideresa,
o porque eres defensora en una sociedad que te arroja a cuidar la familia y no estar en el ejercicio público de la ciudadanía o la política, etcétera, etcétera. Esa violencia sexual que se cometió en la guerra y que la cometieron los actores armados al margen de la ley, pero también los legales, es una conducta criminal que ya está sancionada a nivel internacional, pero que en Colombia lo que exigimos es que ese acuerdo de paz reforzara la protección de las víctimas de violencia sexual, como en efecto fue así, se establecieron unas medidas importantes, diferenciadas frente a otros crímenes, para que ese crimen no quede impune, porque estamos seguras que si logramos que no haya impunidad frente a ese crimen, lograríamos la instalación de un mensaje en la sociedad de que la violencia contra las mujeres es una violencia que no se permite, que se reprocha socialmente, que se condena. Ahí jugamos un papel importante y esperamos que en la implementación de esa parte del acuerdo efectivamente lo podamos seguir haciendo.